Bueno, vamos a repasar otras noticias también, otras informaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Tito Kayak? Ese hombre, el puertorriqueño, que se animó y con su kayak hizo una gran travesía. Bueno, aquí lo tenemos porque finalmente, el día de ayer, después de casi 3 meses del inicio de la travesía a remo, regresó en la tarde de ayer a la costa de Isla Verde, esto es en Carolina. El 21 de junio salió de Venezuela. Lo llevó por 21 países caribeños bajo un lema: Kayakeada por la liberación de Óscar López Rivera. Hablamos de Tito Kayak, Alberto de Jesús, que tuvo muchísimas dificultades, se perdió en varias oportunidades, se le rompió el kayak, incluso a principios de agosto tuvo que atender a su padre que estaba enfermo, que posteriormente falleció, pero dijo, este fue un grito de la libertad por un preso político injustamente detenido en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, fíjense.